mi navegante, ya corrimos el Dakar anterior, donde nos fue bien, donde pudimos terminar. Si bien no tuvimos una posición relevante, hicimos un buen Dakar y resolvimos situaciones muy, muy complejas, ¿no? Eso hoy nos da una ventaja, porque ya nos conocemos y porque sabemos cómo tenemos que hacer para resolver las cosas en los momentos difíciles. Este año trabajamos mucho para ser competitivos y para estar dentro de los mejores de esta carrera tan dura y tan difícil. Así que la expectativa creo que es estar dentro de los 15. La realidad es que tener ventaja en las dunas es mucho mejor, porque en las dunas podés quedar y abandonar. A mí me encantaría conocer un poco las dunas aquí en Perú, que son muy, muy altas, muy difíciles. Las etapas más duras del Dakar son acá en Perú. Lo más lindo realmente es el manejo en la arena. El auto tiene los pesos bien abajo, tiene un muy buen despeje, una muy buena salida de cualquier obstáculo. Así que realmente el manejo en la arena es lo que más me gusta de la camioneta. Y hemos hablado con gente que ha podido terminar el Dakar pasado y con gente peruana que está acostumbrado a andar en ese tipo de dunas. Nos ha manifestado que son dunas muy altas y con arena muy fina. Y eso por ahí cuesta cuando venís retrasado en el pelotón o hay muchos autos adelante, se rompe mucho el terreno y la verdad cuesta avanzar. Sí, desde ya la invitación a todos los peruanos y a toda la gente que anda de vacaciones por Perú para que vea esta, la competencia más difícil del mundo.